En este episodio, usted vivirá nuevas aventuras llenas de emociones en uno de los lagos de agua dulce más grandes de China. Pescaremos, disfrutaremos de un delicioso banquete y conoceremos algunos magníficos paisajes a lo largo del camino. El condado de Fuhai está situado en el norte de Xinjiang, al sur de las montañas doradas de Altai. Considerado como el segundo lago de agua dulce más grande de Xinjiang, el lago Ulungur está a solo 20 minutos conduciendo en coche en dirección oeste. Fuhai es también el lugar donde se ubica la Reserva Natural Alashan, famosa por sus fuentes termales y el extenso lago Ulungur. Se podría pensar que al estar tan lejos del mar, Xinjiang carece de recursos acuáticos, pero en realidad eso no es cierto. El lago Ulungur cuenta con abundantes poblaciones de peces y esto lo convierte en una de las regiones productoras de peces y bases pesqueras más importantes de Xinjiang. La calle donde preparan deliciosos platos a base de pescado al lado del lago es el mejor lugar para disfrutar de su auténtico y exquisito sabor. En el condado de Fuhai existen un sinnúmero de estilos y variedades de preparación de platos y recetas de pescado con todo tipo de condimentos. Los pescados se cocinan con las aguas del lago para mantener su sabor original. Hay infinitas formas de preparar el pescado, frito, hervido, al vapor, además de los ravioles y albóndigas de pescado. Por lo tanto, usted no puede dejar de probar este banquete de pescado si piensa venir al condado de Fuhai. Es hora de la cena y después iremos al lago. El lago Ulungur consta de tres partes, el gran lago Ulungur, el pequeño lago Jili y áreas de humedales. En Xinjiang abundan formaciones rocosas moldeadas por vientos devastadores que erosionan su superficie y las tierras baldías. Frecuentemente son llamadas ciudades fantasma debido a que estos accidentes geográficos se originaron de los movimientos de las placas tectónicas de la tierra y así se crearon estos misteriosos laberintos que generan sonidos fantasmales. El lago Ulungur es una de las principales bases pesqueras del condado de Fuhai en Xinjiang. De hecho, allí se producen más de 4.500 toneladas de pescado cada año. La comunidad pesquera, su cultura, sus tradiciones y sus artes de pesca son extremadamente importantes en el condado de Fuhai. Cada año los pescadores compiten por la captura de la carpa más grande. ¿Por qué? Las carpas son peces muy importantes para los chinos, porque según reza una leyenda, una vez hubo una carpa que nadó contra la corriente, saltó por encima de una puerta de dragón y se convirtió en un dragón. Para el pueblo chino, la carpa se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, perseverancia, trabajo duro y éxito. La mayor fiesta de pesca invernal se celebra en enero de cada año en el lago Ulungur en Xinjiang. Aunque es verano, todavía recibimos invitaciones de algunos pescadores. Emocionante e increíble. I think we got the catch of the morning. Look at this carp. What a beauty. Oh, look at it. Really slimy. Oh, bad kisser. Después de haber atrapado el pez más grande de la mañana, nos unimos a la familia de un pescador para disfrutar de un delicioso brunch. A la señora de la casa le encanta usar muchos condimentos. Nos preguntamos, ¿qué sabor tendrá este plato?
Con solo observar su color, creemos que la sopa tendrá un sabor muy fuerte. En realidad, mucha gente está acostumbrada a comer pescado al estilo cantonés, cuyos platos usan pocos ingredientes. Generalmente, el pescado es cocido al vapor, porque así se potencia su sabor natural. Pero este estilo es muy diferente. Huele muy bien y también tiene un sabor increíble. Los kazajos son la minoría étnica más grande que habita en el condado de Fujian. Los nómadas kazajos, como la mayoría de los pueblos nómadas, son generosos y hospitalarios. Su amabilidad es bastante abrumadora. Fue realmente una sorpresa verlos en un entorno como este. Ahora sabemos que los humedales les han permitido criar y alimentar su ganado. La Costa Dorada de 10 kilómetros se extiende al sureste del lago. Como lugar turístico, ofrece un montón de diversión bastante sorprendente. Quizás porque el lago es muy grande y sus olas son lo suficientemente altas para practicar el surf. En verano, la temperatura del agua es bastante agradable y ronda los 20 grados centígrados. Aunque esta playa es bastante modesta en comparación con las playas costeras, sus numerosas actividades acuáticas e instalaciones le hará sentir como si estuviera en un gran balneario. A pesar de que hemos leído algunas informaciones sobre el lago antes de venir al condado de Fujian, sigue siendo emocionante contemplar su extraordinaria belleza e inmensidad. Después de haber estado viajando en carretera durante semanas, tener la oportunidad de disfrutar de un poco de descanso en esta playa, en el interior de Xinjiang, sin duda alguna es una relajación perfecta. Nos hubiera gustado quedarnos por más tiempo, disfrutando del sol y el agua en este lago. Sin embargo, como se suele decir, todo lo bueno se acaba y las cosas buenas parece que se acaban más deprisa. El lago ha sido una fuente de mucha diversión. Fue una experiencia absolutamente fantástica conocer su gente que nos ha dado la más cordial bienvenida. Incluso nos dieron la oportunidad de ir a pescar con ellos y comer en su casa. Les invitamos a que vengan a sumergirse en las aguas de este lago en el condado de Fujian, como lo hicimos nosotros. Fujian posee un paisaje natural fenomenal formado por hermosos pastizales, abundantes recursos hídricos y minerales. Esta localidad fronteriza demuestra claramente cómo el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza y conservar intacta su belleza. Hasta ahora solo hemos visto una pequeña parte de Fujian.
A continuación, lo llevaremos a disfrutar y participar en un torbellino de aventuras a través de algunos de los paisajes más espectaculares y hermosos del mundo. Visitaremos el lago Canas y probaremos nuestra suerte en la búsqueda de un evasivo monstruo. Además, conoceremos algunas de las ciudades y pueblos fascinantes en la frontera de China. Después de conducir interrumpidamente durante 2 horas y media por la carretera al oeste de Altai, llegamos a Burjin. Con unos 70.000 habitantes, está situada en el borde norte de la cuenca de Dzungaria, que se extiende desde las montañas de Altai en el norte hasta la cordillera de Tian Shan en el sur. Con Rusia no lejos de aquí, la arquitectura de la ciudad posee un cierto encanto europeo. Burjin es un lugar cómodo para alojarse, por lo tanto le sugerimos que pase un rato de esparcimiento aquí y disfrute de las vistas locales. Las historias de nuestros nuevos amigos acerca de su estadía en Canas despertaron aún más nuestro interés de ir a ese lugar. Pero primero tenemos que hacer algo en Burjin. Una visita obligada aquí es el paisaje desértico constituido por formaciones rocosas. Los fuertes vientos han convertido a Xinjiang en un lugar salpicado de magníficos paisajes. Los mosquitos suelen atacar y picar a la gente cerca del atardecer. Por lo tanto, se recomienda aplicar un poco de repelente sobre la piel expuesta o encima de la ropa para salir al mercado nocturno de Burjin que queda junto al río. Todas las personas que vienen aquí pueden degustar el delicioso pescado de agua fría, un plato típico de la zona. La carne de los peces de agua fría es más firme que la de los peces de agua caliente. Aquí este pescado sazonado con comino se prepara a la parrilla. A ellos les encantan comer bacalao y perca de río, que no se encuentran comúnmente en otras partes de China. Esta es la primera vez que probamos un pescado de aguas que desemboca en el Ártico y es una experiencia muy emocionante. Nos estamos aproximando a Canas y podemos observar cómo ha cambiado el paisaje. Nos encanta su verdor y este espectacular paisaje incluye abundantes árboles de pino y numerosos animales pastando en los alrededores. Viajar en coche es la mejor manera de conocer Xinjiang, pero en el interior de Canas, las personas toman los autobuses ecológicos. En el Geoparque Nacional de Canas, su principal atracción es el lago Canas. Por el momento, las nubes impiden ver el lago en todo su esplendor y le añade un aire de misterio. Es surrealista, totalmente surrealista estar aquí. Y al mismo tiempo, este es solo un sueño hecho realidad para nosotros. Podemos sentir la emoción junto a la multitud en la plataforma de observación ante la posibilidad de que las ondas en el agua pueden ser una señal de vida del monstruo, aunque se cree que puede ser un gigantesco salmón siberiano de 10 metros de largo. Si estos datos sirven de referencia, el monstruo del lago Canas tiene mucho potencial, al igual que su contraparte en el lago Ness. Cabe destacar que abundan los superlativos en las descripciones de este lago de origen glaciar. Las autoridades turísticas también lo llaman el mundo de las hadas. El lago Canas es simplemente impresionante. Quizás resulte tentador zambullirse en las aguas del lago, pero por razones ambientales y de seguridad no se permite nadar aquí. La segunda mejor opción es saltar en un barco de crucero en el corazón del lago, donde se puede contemplar el fondo y tratar de ver al monstruo.
Después del paseo en barco por el lago, se recomienda escapar de la multitud y sumergirse en la naturaleza, caminando a través de senderos tranquilos. Sus paisajes son verdaderamente inspiradores. Es una buena idea levantarse bien temprano para echar un vistazo al pueblo tuviñano en Canas, mientras hace sus tareas matutinas en casa. Este lugar es enorme, además del lago, hay muchas cosas que ver. Canas es uno de esos lugares especiales que usted querrá volver una y otra vez. Los hermosos paisajes en Canas pueden dejar sin aliento a cualquiera. Puede resultar tentador caminar y tomar fotos al mismo tiempo, pero la opción más recomendable es detenerse para evitar caídas porque no hay barandillas en el área. Los tuviñanos son el grupo étnico minoritario más destacado en Canas. El grupo étnico tuviñano es un pueblo de origen mongol que ha vivido aquí durante siglos y ahora vamos a visitar uno de sus hogares. Los tuviñanos son nómadas que solían vivir principalmente del pastoreo y la caza. Usted puede visitar sus casas y ver los recordatorios de sus raíces, entre ellos los relatos de Genghis Khan montados sobre caballos mongoles salvajes. Este es un singular instrumento musical tradicional de los tuviñanos. Esta delicada flauta de caña se conoce con el nombre de suar. Se requiere desarrollar mucha habilidad para tocar correctamente este instrumento musical. Parecía una melodía cautivadora que fluía en perfecta sintonía con la serenidad del entorno de Canas. Cuando usted visita sus hogares, también puede probar el vino elaborado con leche de yegua. Tal vez se están preparando para su próxima actuación. Si le gusta bailar, le encantará esta parte. El vino los ayudó a sentir parte de ellos. Esta visita interactiva despertó nuestro interés en conocer la cultura del pueblo tuviñano. Aunque nos habría gustado quedarnos más tiempo, aún hay mucho que ver en Xinjiang. A continuación, nos dirigimos hacia el sur a la aldea de Baijaba y luego iremos a un oasis en medio del desierto. Les sorprenderá que esta remota aldea tenga una oficina de correos que es la más cercana a Kazajistán en China. Luego, vamos a enviar tarjetas postales. Nuestra siguiente parada es la aldea de Baijaba, situada a 77 kilómetros al sur de Canas.
Baijiahua es conocida también como la primera aldea noroccidental de China, porque se encuentra en el extremo noreste del país, a tan solo 1,5 kilómetros de la frontera con Kazajistán. Aproximadamente la mitad de su población es kazaja y la otra tuvidiana, y esto la convierte en un lugar interesante para apreciar mejor de la vida del pueblo. No hay grandes hoteles aquí, pero las familias locales ofrecen habitaciones acogedoras que son muy económicas. Algunas habitaciones están diseñadas como las tiendas nómadas hechas de fieltro conocidas como yurtas, para hacer su estancia inolvidable. La señora está elaborando una bebida alcohólica a base de leche. Usted no suele ver esto todos los días, ¿cierto? Observe esto, es el pan naan recién horneado. El aroma sale del horno. Sorprendentemente, esta remota aldea tiene una oficina de correos que es la más cercana a Kazajistán en China. Llegó el momento de enviar tarjetas postales. Siendo una pequeña aldea, Baijiahua recibe muchos visitantes que se sienten atraídos por su belleza. Y muchas cosas aquí son más económicas que en Canas. Dicen que vale la pena visitar el condado de Jabaje. Para llegar allí hay que viajar hacia el sur y atravesar un tramo de 120 kilómetros. La carretera serpentea a lo largo de la frontera que conduce a Jabaje y allí vamos a pasar la noche antes de disfrutar de otra nueva aventura de exploración. Con una población aproximada de 80.000 habitantes, el condado de Jabaje recibe menos visitantes que Canas. Pero en realidad tiene mucho por ofrecer. Aquí hay un pueblo que se caracteriza por su historia militar. El ejército llegó aquí en la década de 1950 para proteger la zona fronteriza. Sin embargo, en estos tiempos más pacíficos, la mayoría de las personas son campesinos que se dedican principalmente al cultivo de girasoles y algodón para ganarse la vida. El verano es la temporada alta para los campesinos. Este pequeño pueblo suele ser bastante tranquilo. Pero ahora, debido a que la mayoría de los campesinos están trabajando en los campos, es aún más silencioso. Dicen que la montaña del ojo que separa China de Kazajistán puede transmitir diferentes tipos de sentimientos dependiendo del crecimiento de sus pastos. ¡Qué gran espectáculo! A tan solo 15 minutos del pueblo hay un paraíso que pocas personas han oído hablar de él. Es una joya brillante escondida entre las dunas del desierto. Sí, nos referimos al lago Baijiahua, que se originó por la presión natural que empuja el agua de acuífero a la superficie. Esta exquisita combinación de agua fría, frondosa vegetación y la vida silvestre en el desierto lo convierte en un lugar inspirado y fascinante. Es común tener que conducir durante horas de un lugar a otro en Xinjiang. Por lo tanto, es importante estar bien descansado para sacar el máximo provecho de su viaje. Hemos regresado de nuevo al condado de Jabaje para tomar un breve descanso y hacer los preparativos para nuestro próximo destino. Hasta ahora, hemos visitado Burjin, Canas, Baijiahua y Jabaje, y todos han sido lugares adecuados para el descanso. Nuestro viaje por carretera, al igual que gran parte de nuestro recorrido por Xinjiang, es muy pintoresco. Pero las largas travesías son actividades extraordinariamente agotadoras, tanto física como mentalmente. Xinjiang puede ser un lugar muy solitario. Si quiere alejarse del bullicio de las grandes ciudades, este es el lugar ideal para usted.
Buenos días. Hoy hace mucho sol y mucho viento en Chimunai. Finalmente llegamos a Chimunai después de haber recorrido unos 90 kilómetros por carretera desde el condado de Xabajú. Pocos turistas llegan a lugares como este. La ventaja es que usted podrá sentirse a sus anchas aquí. Sin embargo, también tiene su desventaja, porque es difícil conseguir información en Internet, especialmente en inglés. De todos modos, estamos aquí en Shenshicheng, que significa ciudad mágica de piedra. Este manantial mágico, al parecer, no se ha secado en 1000 años. Los nómadas kazajos y mongoles han trabajado activamente en esta área desde hace mucho tiempo, y ese manantial lo consideran sagrado porque creen que tiene poderes mágicos. Los kazajos y mongoles aún hacen peregrinaciones aquí para beber de sus aguas y orar por sus bendiciones. Este lugar y el resto de Xinjiang es un verdadero paraíso para los fotógrafos. Es una buena idea programar su visita a sitios como este, para capturar las mejores imágenes de la puesta del sol, cuando las condiciones de luz son las más adecuadas para hacer excelentes fotografías. Uno de los grandes placeres de viajar es hacer nuevas amistades, conocer otros viajeros e intercambiar experiencias mientras se toma unas copas. Nuestros amigos nos han recomendado hacer una visita al mercado Chimunai, que es famoso por la venta de productos de toda la frontera. Este es el lugar ideal para nosotros para comprar souvenirs. Aunque es solo un mercado pequeño, la variedad de productos es enorme. El paso fronterizo Chimunai es fundamental para el turismo y el comercio entre China y Kazajistán. Sin duda, muchos de los artículos kazajos pasan a través del puesto de control fronterizo antes de llegar al mercado. Aquí parece que todo está en continuo movimiento. Estamos en la frontera. Este es el paso fronterizo Chimunai. Si desea cruzar la frontera entre China y Kazajistán por tierra, este es el lugar indicado para hacerlo. Este viaje ha sido realmente una experiencia emocionante.